Esta segunda comunicación, como veis, está hecha por José Antonio Merlovega, que decíamos antes que no había podido venir, la Universidad de Salamanca, por mí misma, y trata un poco sobre la información web en los centros universitarios españoles de biblioteconomía y documentación. Cambiamos aquí el chip totalmente, y lo que vamos a hacer es un poco una especie de aproximación a las páginas web de los centros universitarios, qué es lo que ofrecen y más o menos cómo se pueden... Dale, por favor. Hemos dividido la aproximación a estas páginas a través de estos 5 puntos. Los estudios universitarios, el acceso a las propias páginas web de las universidades, la información bibliográfica que contienen, los contenidos básicos y los principales recursos. Bueno, en primer lugar, esta es una diapositiva que lo que nos hace es saber cuándo empiezan los estudios de diplomatura y documentación en España. Como se ve, es en el 78 y los planes del 91, la licenciatura empieza en el 92 y los planes, las directrices en el 92 también. Aquí no vamos a hablar para nada de tercer ciclo ni de títulos propios. Esto cada universidad ya es como que... Esto es un estado de cómo, por favor, de cómo en España ahora mismo qué centros tienen concedida la titulación. Como veis, están todas estas universidades, aunque hay dos casos que, aun teniendo la concedida, no están impartiendo esta diplomatura, como es la Universidad Internacional de Cataluña y San Pablo CEU, que dejó de dar estas enseñanzas pues como hace un año y medio. En cuanto a la licenciatura, tienen concedida la titulación todas estas otras universidades: Barcelona, la Complutense, Granada, Murcia, etcétera, etcétera, la Libertad de Cataluña. Por favor. Bien, pues sabiendo esto, si quisiéramos nosotros tener en algún momento idea de titulaciones o directrices, etcétera, ¿dónde podríamos acudir? Pues podríamos acudir a este Consejo de Coordinación Universitaria, que es dependiente, claro está, del Ministerio de Educación. ¿Cómo es? Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Entonces aquí podríamos encontrar, pues como veis, acceso a direcciones, titulaciones, etcétera, etcétera. Por favor, la siguiente. Otro lugar donde podríamos encontrar enseñanzas oficiales, enseñanzas propias, enseñanzas del tercer ciclo, sería el portal Universia. Todos creo que lo conocemos. Y aquí hemos puesto un ejemplito sobre la oferta de estudios en España. Si uno se quiere ir a ver qué hacen en la Universidad de La Coruña en temas relacionados con biblioteconomía y documentación, pues uno busca en España, la Universidad de La Coruña, la Facultad de Humanidades, y aquí aparecen ya los estudios de diplomados en biblioteconomía y documentación, pues estudios de ciclo primero, plazas ordinarias, los distritos, nota de corte, etcétera, etcétera. Bien, si volviéramos a ver el siguiente, es en la Universidad de Murcia también hay esta página en la que podemos encontrar los centros españoles donde se imparten estudios en biblioteconomía y documentación. En el punto tercero, como decía antes, en cuanto a información bibliográfica, si uno quiere saber un poco información web sobre dónde puede uno estudiar, encontrar algo sobre información de las webs de escuelas universitarias y facultades, pues hemos intentado ver aquí dos artículos que están publicados en la revista de documentación. Este, que es de Castillo Martínez y Server, que es un análisis de los webs que se imparten, de los centros en que imparten documentación en las universidades de Barcelona, León, Complutense, Murcia, Salamanca y Politécnica de Valencia. Es del año 99. Y el segundo, pues es un artículo de los autores de esta propia comunicación, en el que hablábamos en la sección que tenemos de toda esta revista desde hace ya años en internet sobre los webs de las distintas facultades. Otro punto es lo que se puede encontrar cuando entra en los webs de estas universidades o facultades, de estas facultades. En primer lugar, tienen todos una información académica con localización, directorio, órganos, etcétera, titulaciones, planes de estudio, si quieres ir a tal partido ya, programas, horarios, exámenes, matrículas, páginas personales de profesores y alumnos, departamentos, recursos para la docencia, etcétera. Aparte de la información académica, también encontramos en casi todas las páginas web información profesional con investigación de los departamentos, mercado laboral,
titulaciones, cursos, congresos, documentación propia del centro, etcétera. También se suelen encontrar siempre recursos propios que son elaborados por los profesores o por la biblioteca, acceso a bases de datos, a publicaciones periódicas, listas de distribución interna, etcétera. Y también recursos externos con la biblioteca de la universidad, enlaces a otros servicios universitarios como el centro de documentación, el aula de informática, etcétera, y enlaces a recursos de interés general. Algunos ejemplos de ello son, por ejemplo, esta base de datos que se llama Datateca, que creo que todos conocemos, que está hecha en la Universidad de Salamanca, o bien DOIS, que es esta base de datos que tiene su residencia en Inglaterra, en la que colaboran la Universidad de Salamanca y la Politécnica de Valencia. En cuanto a publicaciones periódicas, algunos ejemplos serían análisis de documentación, que como sabéis tiene tanto una versión impresa como una versión ya en electrónico y que se puede consultar toda. Otro ejemplo sería BID, Textos Universitarios de Biblioteconomía y Documentación, que es una publicación exclusivamente electrónica, no tiene correlación impresa. Como decía antes, en este otro apartado no han sido recogidas cosas del tipo de esta full del Dijous que lo hace en la Universidad de Barcelona y que son pues hojas informativas o con un contenido mucho más tipo newsletter, por favor. Otra sería, otro ejemplo, la Revista General de Información y Documentación, que solamente tiene sumarios. También, pues como hemos dicho muchas veces, aquí se pueden encontrar en el mundo de las revistas, hay desde las electrónicas exclusivamente, las que coexisten con el papel, las que solamente ofrecen sumarios, que ofrecen resúmenes, que ofrecen texto completo, que tienen motores internos de búsqueda. Hay un proceso mundo, que aquí hemos simplemente intentado poner algunos de los ejemplos más así, ¿no? Esto no hace falta que lo veamos, que ya lo llevamos viendo toda la jornada. Otro apartado sería, en la parte de las revistas, las listas y boletines electrónicos. Un ejemplo más es NewsDoc. ¿Sí? Esta, que es InfoDoc, que es una lista de distribución de biblioteconomía y documentación, que yo creo que también conocemos casi todos. Esta, que se llama Doculista, que es de la Facultad de Ciencias de la Documentación de Murcia, y que es pues una de convocatorias, becas, oposiciones, mercado de trabajo, etcétera. Estoy acabando ya, ¿eh? Y luego, pues algunos ejemplos sobre recursos seleccionados. Por ejemplo, esto que es la Universidad de León, del área de biblioteconomía y documentación, hecha por la propia facultad. Y sin embargo, aquí vienen otros ejemplos de recursos seleccionados, pero ya hechos por las bibliotecas de algunas universidades, como en este caso la Universidad de Barcelona. Esta en la Facultad de Documentación de Salamanca. O esta que está hecha en la Universidad de Vic. Bien. Pues para concluir, aquí hemos querido decir algunas impresiones, estas sí que son subjetivas, nuestro propio pensamiento. Pensamos que el grueso de la información que se encuentra en las páginas web de las facultades es meramente casi siempre académica. Los recursos más destacables los realizan las bibliotecas u otros servicios relacionados. Hay páginas personales muy valiosas y que son muy desconocidas, realizadas por profesores que contienen documentos de mucha valía. Se echa en falta, pues como siempre estamos hablando y nunca acabaremos, proyectos cooperativos entre las universidades, que desde luego aquí no se ven para nada. Otra cosa que se ve clarísimamente y que es también apreciable en otros ámbitos es el grado de actualización de los webs. Es fácil poner un web, pero luego mantenerlo, tenerlo al día, alimentarlo, pues todos sabemos que es bastante más complejo. Y en general se aprecia bastante poco interés en los departamentos y en los centros de biblioteconomía y documentación por aportar información de calidad. Tienen ahí el escaparate, pero nadie se dedica a llenarlo con los mejores modelos. Estas son impresiones más objetivas. Es que en muchos casos ni siquiera estos webs cuentan con servidores propios y parece mentira que al cabo de más de años 78 ahora han pasado, pues como 25 años, pues parece mentira que todavía haya facultades que ni siquiera se hayan molestado en este. Y luego, pues la verdad también es que son más visibles en buscadores y directorios de recursos las páginas de las bibliotecas a veces que las que elaboran los propios centros. Yo creo que también deberían de ser un poco conscientes de que eso es así. Bueno, pues nada más. Esto es un poco lo que hemos encontrado y las impresiones que tenemos. Yo creo que aquí pues lo único que cabe es instar a que los departamentos tomen un poco de conciencia
que sepan que lo tienen muy fácil, vamos, lo tienen más fácil que antes y que quizá pues se deberían echarle un poquito más de tiempo también a sus propias páginas. Gracias.